No te preocupes. Yo me encargaré de eso, lo vigilaré. Será mejor esperar un poco hasta que se tranquilice. ¿Qué les pasa a ellos? No tengo idea, no lo sé. Vamos a ver qué hacen. Buenos días. Buenos días. ¿Así que armaste el Triángulo de las Bermudas otra vez? Aquí estamos trabajando. Kerim no se fue. Ah. ¿Se iba a alguna parte? Te dije que lo estábamos enviando al extranjero. Ah. Tenía boleto para ayer. Estuvo a punto de irse. Erdogan habló con él, no lo hizo. ¿Qué pasó? No dijo nada. Ah. ¿Deberíamos entrar en pánico por su decisión de quedarse? ¿Qué pasa si no se va? Eso sería un gran problema. Él tenía muchas ganas de irse. Me llamaba todos los días por la visa. En realidad no entiendo por qué se habrá arrepentido. ¿Te llamó a ti? Te dijo que no se había ido. Si es así, debes tomarlo como una amenaza. No, yo lo llamé. Él no me llamó. Entonces está bien. ¿Ah? Será mejor asegurarse de que si se va a quedar, cierre su boca, ¿no lo crees? No estoy tan seguro. Sé que la chica también quería que él se fuera. Quizás fue por Evenine. Tal vez pospuso su viaje para estar más tiempo con ella. Me dijo que había decidido no irse, no de posponer el viaje. Querrá algo de nosotros. Quizás se quedó sin dinero. Tal vez no pudo abandonar a esa chica. Estoy bromeando. Sí, claro. Causaron tantos... medios. Yo te ayudaré, lo haremos juntos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Quieres decirme algo? Aquella noche, es decir, esa mañana, en la playa. ¿Él te llamó para que fueras a ayudarme? No. Lo juro por lo que más quieras, no sabía nada. Ni siquiera sabía quién eras tú, Fatmagul. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba desesperado. Yo ni lo miré, solo le contaba lo que te había pasado a ti. Cuando él me dijo llorando que no lo había hecho, ni siquiera entendí a qué se refería. Por primera vez no lo pude comprender. Ni siquiera te toqué esa noche. Te desmayaste, así que no lo recuerdas. Yo no te hice nada.
Luego me contó lo que esos desgraciados habían hecho y yo también lo culpé. No podía aceptar algo así. Esto es tuyo. ¡Vamos, tómalo! Nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Porque como madre, los crías esperando lo mejor de ellos porque lo haces con todo el corazón. Cuando lo admitió, me quería morir, te lo juro. Y quise entregarlo a las autoridades yo misma. Pero yo... Ojalá nos quedáramos con ese lugar. Tú y yo seríamos los jefes. Tú me enseñarías cómo hacerlo, ¿verdad, Kerim? Seguro que sí, Rami. Papá tenía un velero cuando yo era niño allá en el pueblo. Me gustaba mucho. Podemos hacer uno para nosotros. ¿Podemos, Kerim? Claro. Por supuesto, si es que tenemos el dinero. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Fatmagul está llegando! ¡Fatmagul! Fuimos a ver el astillero, Fatmagul. ¿Y sabes qué? Está justo a la orilla del río y cerca de la calle. ¿En serio? ¿Entonces les gustó? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ahí está Emre! ¡Fatmagul! ¡No te vayas! También tengo que hablar contigo. Escuchemos lo que tenga que decir. ¡Hola! ¡Bienvenido, Emre! Gracias, señora. Ese chico debe de haber roto con su novia o algo así. Supongo que cree que Kerim lo ayudará. Estoy desesperado. Necesito tu ayuda, Fatmagul. Si es algo que yo pueda hacer. Estuve llamando a Inise durante días, pero ella no me devuelve las llamadas. ¿Podemos llamarla desde tu teléfono? No tengo teléfono, Emre. Ay, qué lástima. ¿Qué pasó? ¿No te responde al teléfono? No tengo idea qué pasó con ella. La última vez que la vi fue cuando salimos juntos. Después no me llamó y no he sabido nada de ella. ¿Se enojó contigo, tal vez? Eso es lo que yo me pregunto. Tal vez le pasó algo malo. Llamo y llamo, pero nadie me contesta. Llamé de otros teléfonos, pero su hermano me dice que ahí no vive ninguna Inise. Y después me cuelga el teléfono. ¿Podrías llamarla tú? Llámala con el teléfono de Kerim. Se llevó muy bien contigo. Quizás ella te diga qué fue lo que pasó que no me llama. El señor Akif es uno de los mejores en su campo. Tengo un amigo que se llama Lale. Es muy buen doctor. Deja que él la vea. Si es algo grave, la derivará a otro doctor. Gracias. Qué hermosa chica. Le preguntó por teléfono sobre el doctor y ella vino de inmediato a verlo. Así que deben ser muy buenos amigos. Esperemos. Parece una buena chica, ¿no? Que Dios lo haga feliz. Quizás se olvide de Fatmagul con esa chica. Ojalá. Disculpa que te moleste con mis problemas, pero no conozco a nadie más en Estambul. Sabes que puedes llamarme, ¿verdad? No tengo en quién confiar. Se trata de mi madre. Me alegra que me hayas llamado. No te preocupes, es un muy buen doctor. Tu madre estará en buenas manos. Gracias. Está llamando.
Muchas gracias por todo. Está bien, no es nada. Nos vemos. Saludos a tu familia. Adiós.